¿Cómo es que Dios anunció el plan de la redención? Vamos a ver, súbale, hermano, un poquito. Es como si fuéramos en un noticiero. Esta es una noticia de última hora. Hemos interrumpido toda programación porque el acontecimiento ha paralizado a toda la actividad celestial. Hoy, en el recién creado Jardín del Edén, en la tierra, nuestro Señor Todopoderoso acaba de hacer un dramático anuncio. En un acto de amor asombroso, se hará miembro de la familia humana, se convertirá en un descendiente de Adán para redimir a su familia. Es incomprensible, pero parece decidido a ganar la guerra a Lucifer, el conocido querubín cubridor, que tras haberse revelado, quiere hacer del planeta recién creado el centro de operaciones de esta guerra que ha desatado contra Dios. Como es sabido, el enemigo de Dios engañó a la pareja en la tierra, pero Dios ha hecho un anuncio que apenas hace unos momentos se ha dado a conocer. Se hará miembro de la familia, se convertirá en un descendiente de Adán y Eva. Con palabras que resonaron en todo el planeta, convertido ahora en territorio enemigo, sentenció Satanás: te aplastará la cabeza. Nos han llegado imágenes de la triste pareja que apareció en el escenario vestida de pieles. Dijeron en entrevista exclusiva que una sensación desconocida ha arrojado sombra sobre sus vidas y que al desaparecer la luz de Dios también había desaparecido la armonía y la felicidad. Pero aunque tristes, sus rostros reflejaban esperanza. Confiamos, dijeron ellos, en que Dios cumplirá su palabra y aplastará la cabeza del enemigo. Adán y Eva confían en que hay un Redentor en la familia. ¿Cómo habrá sido esa noticia, hermanos, que se dio donde la pareja humana, hermanos, tenía esperanza? Tenía la esperanza de un Redentor. ¿Puedo parar, hermanos? Ahora sí podemos regresar al tema, ¿no? A la Biblia. Yo estaba imaginando cómo habrá sido ese momento, ¿no? Un Redentor en la familia. Dice Génesis 3, 7 y 8. Si me pone el texto ahí, hermano. Más, el siguiente, siguiente. Génesis 3, el siguiente, ahí está. Génesis 3, 7 dice: y entonces se abrieron sus ojos, y al darse cuenta de que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces oyeron el andar de Dios y el Eterno, que se paseaba por el huerto a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa, ¿qué hicieron, hermanos? Dice, se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. ¡Qué tristeza, hermanos! Pasa el siguiente, hermano. ¡Qué tristeza, hermanos! Las primeras imágenes después del pecado es una familia escondida, pero llenos de vergüenza, huyendo de Dios. Esta mañana, hermanos, yo deseo como pastor que todos aquí nos quitemos esos vestidos de higueras y que nos vistamos
hermanos, sin vergüenza del manto de Jesucristo. No importa las dificultades que alguien pueda tener, Cristo, hermanos, yo siempre he creído, Cristo es capaz de sacarnos de nuestros escondites. De atrás de uno puede tal vez estar escondido con algún problema, alguna dificultad, como Adán y Eva, con alguna vergüenza. Fueron y se escondieron, dice. Pero Jesús puede traer, hermanos, porque solo Cristo es capaz de mantener, hermanos, la armonía en el hogar. Los hogares son los que están siendo hoy en día atacados, lastimados. Es difícil hoy en día impartir educación. Hogares divididos, hogares con problemas, madres solteras, hogares heridos, incompletos, hermanos. Pero cuando uno encuentra a Cristo, solo Él puede dar el gozo, la paz y la felicidad en la familia. Solo Cristo. Él es capaz de traer amor, gozo y paz en la familia. Pero Satanás, hermanos queridos, es el que ha causado esta desgracia. Dice la Biblia, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Vean la palabra de Jesús, de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, ¿has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, vean la respuesta de Adán. ¿A quién le echó la culpa a Adán, hermanos? Dijo Adán, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ah, mis hermanos, qué tristeza. Se rompe la armonía en el Edén. Adán y Eva eran muy felices, pero cuando el pecado entró, en ese momento se rompió la armonía. Dijo Adán, la mujer que me diste. ¿Se imaginan cuando Dios se retiró de ellos y quedaron solitos Adán y Eva? ¿Se imaginan el primer pleito? ¿Se imaginan la primera bronca entre Adán y Eva? Una vez que Dios se retiró, yo me imagino que Adán y Eva quedaron solos, y ahora sí Eva le dijo, ahora sí chiquitito, ahora sí dime lo que me dijiste delante de Dios, ¿cómo que me echaste la culpa a mí? ¿Por qué a mí? Si tú fuiste que también comiste. Y entonces Adán le dijo, no, pero que tú me diste, yo comí porque tú me diste. Y entonces Eva empezaron a discutir. Se pierde la armonía, se perdió la paz. Se perdió la armonía, hermanos. Por eso, hermanos, es muy importante que esta mañana podamos nosotros reconocer a través del nombre de Jesucristo, hermanos, que deberíamos nosotros poner mucho énfasis en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque lo primero que se rompe, hermanos, en un hogar donde el enemigo penetra, es la armonía, es la paz, es la tranquilidad. Adán y Eva discutieron. Seguramente Adán y Eva tuvieron su primer pleito. Seguramente Adán le dijo, y da gracias que yo también estuve aquí contigo, porque si yo le hubiera dicho a Dios que te quitara, me hubiera dado otra mujer, así que déjate discutir. Un gran pleito, un gran problema. La armonía, hermanos, se rompe. Miren, hermanos, cómo el diablo ha causado tanto tristeza, cómo el diablo ha tenido tanto éxito. Miren, en 1920 había un divorcio por cada ¿cuántos? Por cada 7 matrimonios. En 1920 solo había un divorcio. En 1940, un divorcio por cada 6 matrimonios. 1960, un divorcio por cada 4 matrimonios. En el año 1977, un divorcio por cada 2 matrimonios. 1980, el 53% era la tasa de divorcio. 1990, el matrimonio perdió fuerza e identidad. Y en el año 2000, hermanos queridos, la gran desgracia. Se produjo una nueva identidad de género. En el año 2000, hermanos, se popularizó y se explotó lo que yo he mencionado otras veces, la identidad de género, 112 identidades distintas, transgénero, transexual, homosexual, lesbiana, tantos, porque finalmente lo que ocurrió en el Edén, la pérdida de la armonía que Dios quería, se acabó. Y solo, hermanos, la única esperanza ante todo esto, hermanos,
La única esperanza es Cristo. Por eso le pusieron a Él el nombre de Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de su pecado. Fuera de Cristo, hermanos, no hay ninguna salvación. Dice Lucas 4:18, a mí me gusta esto. Dice que en el primer sermón de Jesús, cuando Jesús venía del desierto y se fue a predicar su primer sermón, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego me gusta lo que dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y para los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Me gustan las palabras de Jesús. Cuando Jesús salió del desierto, hermanos, donde se había agarrado con Satanás, Jesús salió del desierto para predecir y para pregonar, hermano, para decir, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado, dice, a sanar. Una guerra entre Cristo y Satanás, y ahora Jesucristo diciendo, me ha enviado para sanar, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Esta era una gran declaración, hermanos, dicha por Jesús. Tú puedes tener un problema en casa, tal vez, hermanos. Tú puedes tener una gran dificultad en tu hogar, con tu familia. Tú puedes tener un conflicto en el hogar, pero debes de entender esta mañana que Jesús puede traer paz a tu vida. Más adelante, en esta primera intervención de Jesús, cuando Jesús predicó su primer sermón, ese mismo día, cuando Jesús dijo la declaración de guerra a Satanás, Dios me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, una declaración de guerra contra la Satanás, ese mismo rato caminó unos cuantos pasos, y dice la Biblia que le trajeron a un endemoniado, que le trajeron a un endemoniado, dice el versículo 35, y me gustan las palabras que Jesús le dijo: cállate y sal de él. Tremendas palabras, ¿no? Jesús declarándole al diablo la guerra. Y cuando viene el primer encontronazo con Satanás, Jesús le dijo: cállate y sal de él. Inmediatamente ese hombre fue sanado. Esa es la misma esperanza que tú y yo tenemos. Porque alguien de aquí puede tener algún problema. Alguien de aquí puede tener alguna dificultad muy grande. Hay personas que están pasando por depresiones muy fuertes, que son depresiones, hermanos, que a veces no la podemos entender. Hay personas que están sintiendo solitarios. Hay personas que la soledad la está matando. Hay personas que pasan 24 horas dentro de su casa. A veces no comprendemos a esas personas que pasan en su casa todo el día. Tú y yo tal vez vamos al trabajo, nos relajamos, el camino, el estrés del camino, de la manejada, tu trabajo, conversas, platicas, ya llegas a tu casa hasta las 8 de la noche. Y los que están todo el día en casa, hermanos, no habrá una ancianita que se pasa todo el día en casa. La soledad. Y me gusta porque en la primera, en el primer encontronazo que Dios tiene, que Jesús tuvo después de predicar su primer sermón, cuando declaró que el Espíritu de Dios estaba sobre él, y entonces el primer encontronazo lo tiene con este hombre endemoniado, y Jesús le dijo: cállate y sal de él, con ese poder. Yo creo que es el mismo poder del que tú y yo podemos echar mano. Alguien tal vez no tiene para pagar la renta, y Jesús, hermanos queridos, a ese demonio que nos quiere someter, Jesús le dice al demonio: cállate y sal de él. Qué hermoso tener esa oportunidad, esa alegría de saber que tenemos un Redentor en la familia. Las palabras dichas, hermanos, te aplastarán la cabeza. Son la esperanza que tiene el pueblo adventista, hermanos. Después de casi 6,000 años de pecado, hermanos, cuando Jesús finalmente llegó a la cruz del Calvario y finalmente Jesús dijo las palabras, hermanos: Dios mío, Dios mío. ¿Qué cosa? ¿Se imaginan a Jesús allá en la cruz del Calvario? Dios mío, Dios mío, me siento solo. Porque ese día a Jesús lo abandonó Dios
A Jesús lo abandonó su pueblo, a Jesús lo abandonaron todos y se sintió solo. Solo. Por eso dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otras traducciones dicen: ¿por qué me has abandonado? Estaba solo en la cruz del Calvario, solo. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús, hermanos, expresó estas palabras, hermanos, póngame aquí, dice consumado, ¿sí? La siguiente, consumado es, hermanos, esta declaración es una declaración grande, porque Satanás, póngame la siguiente, porque Satanás, hermanos, este hombre que ocasionó la desgracia del ser humano, que nos tuvo atados, que nos tuvo sometidos como esclavo, este hombre que nos tuvo sometidos como esclavo, este ser maligno, cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es, lo que Jesús estaba diciendo, todas las familias son redimidas. Mi muerte en la cruz del Calvario, todos son redimidos. Vamos a la siguiente, hermano. El redentor en la familia, hermanos, es Jesucristo, y a través de Él, tú y yo esta mañana somos redimidos. Porque, póngame lo siguiente, porque no hay lugar donde más se llore, muchachos, escuchen esto, no hay un lugar donde más se llore como en la familia. En la familia es donde se derraman más lágrimas. Lágrimas de engaño, lágrimas de divorcio, lágrimas de mentiras, lágrimas de hijos que se van, lágrimas de despedidas, lágrimas, hermanos, de enfermedad, lágrimas de hijos desobedientes, lágrimas de hijos ingratos. No se derraman lágrimas como en la familia. Por eso la Biblia dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte ni habrá más dolor, porque las primeras cosas, hermanos, habrán pasado. Jesús, pásame la siguiente. Jesús, hermanos, es el único que puede reunir a todas las familias. Él es, en Él son benditas todas las familias de la tierra. Y tú y yo, esta mañana, deberíamos darle gracias, gloria y honra a Dios. Porque ustedes y yo esta mañana tenemos un Redentor en la familia. Que nuestro camino, hermanos, en nuestro caminar hacia Cristo, reconozcamos que la familia es el vínculo de salvación que Dios tiene y que Dios ha provisto para nosotros. Si tú eres miembro de una familia, estás en el camino a la salvación con Cristo Jesús. Si alguien está solo, no se sienta solo, porque Dios ha dicho que Él es el padre de una gran familia. Y todo aquel que vaya humildemente de rodillas pidiéndole a Dios y suplicando misericordia, Él siempre estará a nuestro lado. Por eso dice el texto bíblico, ¿verdad?, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. En la familia es donde se llora más, y por eso es en la familia en la que Jesús, hermanos, ha puesto sus ojos para salvación. Que Dios bendiga a todos. Este me deseo, hermanos. Amén.